el arte siempre ha sido parte de mi vida desde chica. Al estar ejerciendo como odontóloga, entré a estudiar arte en la Universidad de Finisterra, artes plásticas. Ahí tuve clases con profesores como Eduardo Vilche, que fue Premio Nacional de Arte hace un par de años. Aprendí bastante, pero bueno, lamentablemente no pude con las guaguas, consulta, familia, marido y eso. Pero siempre seguí pintando toda la vida. El año 2011 nosotros nos fuimos a vivir a Bolivia. Y en Bolivia dejé de trabajar como odontóloga. Y ahí tuve la posibilidad de participar en el taller de un profesor y un artista súper reconocido mundialmente, o sea, boliviano, que se llamaba Roberto Valcárcel, falleció lamentablemente. Y ahí en Bolivia tuve la posibilidad de exponer en varias partes, en el Museo de Arte Contemporáneo, una galería en La Paz, salir en los medios, siempre pintando, siempre la pintura abstracta. Hasta que en un momento determinado, estando en Bolivia, descubrí esta otra técnica que se llama paper cut y que se trata de cortar papel con un bisturí. Primero empecé investigando o probando más bien con imágenes judaicas. Después, bueno, como siempre he tenido esto del abstracto que me gusta mucho, empecé a experimentar con formas abstractas. Y después de eso, o sea, ya en el año 2019, volvimos a Chile y empecé a participar en el taller de Andrés Bío, que también es un artista súper conocido, como para tener, digamos, feedback de lo que se había ido convirtiendo mi trabajo en papel, porque fue mutando, obviamente. Y finalmente, lo último que estoy haciendo, que es lo que voy a presentar, es una mezcla de, podríamos llamarlo collage, con paper cut y fotografía, en la que empecé a sacar mis propias fotografías de las ciudades en general. Pero cuando he viajado, y hay arquitecturas contemporáneas que me llaman la atención, inmediatamente empiezo a imaginarme cómo se vería esa imagen fragmentada, sacarle los pedacitos y cómo ir metiéndome en la imagen, en el edificio, en lo que tú ves todos los días. A lo mejor tú pasas todos los días por decir, por el golf, por dar un ejemplo, donde hay muchos edificios que son contemporáneos, con muchos vidrios, con formas distintas, y uno pasa por ahí. No te llama la atención, no está ahí el edificio, pero a mí sí me llama la atención. Lo que es cotidiano para la mayoría de las personas, yo trato de hacerlo más visible desde mi óptica, de como de hacer más visible lo que es invisible o no sé si valorado o observado. O sea, es como que a veces puede ser que, como que me sienta como una turista en mi propia ciudad, porque voy buscando estas imágenes. Y ese ha sido últimamente el foco de mi inspiración. La arquitectura contemporánea, bueno, ahora no es en esta posición, pero ya estoy empezando a investigar también edificios icónicos de la ciudad de Santiago, como el Palacio de la Moneda, el Museo de Bellas Artes, que a lo mejor las personas se pueden decir, ah, mira cómo se ve, no sé, la Moneda, yo nunca la había visto de esta manera. O sea, para que la gente también se pueda identificar, sumergir en estos recovecos, laberintos que voy creando con los cortes, las fotos, con los lápices, porque también pinto parte de la foto. Antes solo como que me limitaba a yo crear una forma X. Yo creaba la forma, yo le iba... la iba cortando según me iba apareciendo, pero ahora como que más técnicas se han incorporado a este experimento y a este viaje. Entonces, son muchos factores, o sea, muchos materiales y muchas técnicas, porque de partida las fotos son mías, entonces tenemos fotografía, tenemos collage, porque la foto no queda siempre tal como la saqué, sino que a veces la pinto, después la corto y después voy poniéndole las capas. La mayoría de las obras son 3D porque tienen cartones entre medio, entonces te hace una obra tridimensional. Y también van a haber obras
que son igual de fotografía por capas, pero más planas, sin este relieve. Entonces, eso es lo que estoy trabajando actualmente. Me interesa que el que vea la obra vea la ciudad como la veo yo, como que la ciudad no es una cosa, no es una solo una selva de cemento, sino que puedes entenderla como un organismo vivo en el que te vas metiendo, saliendo, y también todos esos cortes y todo ese trabajo requiere de imaginación. O sea, obviamente, hay un análisis, hay una composición. Podría definir, la técnica sería como collage en paper cut, podría ser una cosa así. O técnica mixta y fotografía, collage y paper cut. Es como difícil ponerle un nombre porque son técnicas, es una técnica mixta de frontón. El estilo de esta exposición yo la llamaría variación arquitectónica. Yo creo que ese sería el título, de hecho, porque está todo basado en arquitectura y son distintas miradas que yo le voy dando a un edificio o a un sector, porque no solo el edificio, sino que es el entorno también. Mm. O sea, no es el edificio, sino que hay personas, hay árboles, hay de todo. Es la ciudad que uno habita, que visito, es la ciudad donde vivo. Y es como para eso, para que el observador sea capaz de que la ciudad tiene vida, vida propia, y experimentar esto de observar o decir, este edificio es el que está en el centro, por decirte algo. Y mira cómo se ve, mira cómo lo ve la Claudia. Mira cómo se llena de vida o de otros sentimientos, de otro colorido, de otra experiencia. La mayoría son de Santiago, hay muchas de Miami, porque hay unos edificios muy choros, muy llamativos. Voy manejando y veo X edificio o X sector y digo, esto me tinca mucho, y lo veo, y lo imagino, y lo intervengo. Los invito es porque vale la pena ver con otros ojos la ciudad en la que vivimos y experimentar esa sorpresa que te puede provocar ver algo que tú pasas a lo mejor por ahí todos los días y que nunca lo has visto, que está como parte del paisaje. Es bueno lo que dice todo el mundo, uno pasa por mil lugares y ve, pero no mira. Entonces eso, es invitarlos a ver una ciudad viva, con otra perspectiva, con cosas que te pueden generar emoción, porque también me pasó, por ejemplo, alguien que vio uno de mis cuadros, me dice, me gustaría tener uno de esos, me dice, porque ahí me conocí con mi marido, fue bien simpático.